un abrazo fraterno y sincero del compañero, del señor gobernador, el doctor Gildo Infran, que me pidió especialmente que le transmitiera y que le reconociera por toda la labor que todos los días, a lo largo y ancho de la provincia, la familia Vialdera lleva a cada uno de los lugares de esta hermosa y querida provincia de Formosa. Hoy el ingeniero De Vido hablaba y comentaba de la situación, primero sanitaria, que está atravesando el mundo, una situación sanitaria, social y económica muy difícil, que nadie se esperaba que llegara, que nadie sabe cómo va a continuar y nadie sabe cómo y cuándo va a terminar. Es por ello que el gobernador, el doctor Infran, en este preciso momento, ya por más de 200 días, de manera ininterrumpida, preside el Consejo Integral de la Contingencia con su gabinete ampliado y con todo el equipo de especialistas en materia de salud para llevar adelante todas las medidas sanitarias necesarias que el pueblo formoseño necesita para poder preservarnos, cuidarnos y así de esta manera poder salir lo más pronto posible de esta situación. Y en este ejemplo de que más de 200 reuniones de manera ininterrumpida el gobernador lleva adelante con todo su gabinete, es el símbolo de que en Formosa ni un minuto el Estado se ha detenido. Porque el Estado en Formosa ha continuado dando respuesta a todos los sectores y en todos los lugares de la provincia. Y especialmente en un día como hoy, cuando uno ve a la familia Vialdera, tal vez en un acto que no estamos acostumbrados a llevarlo de esta manera, y por más que haya muchos actos más de esta manera, no nos gusta, porque los formoseños somos más cálidos, los formoseños nos gusta dar un abrazo, y particularmente aquí en la familia Vialdera también están acostumbrados que venga el gobernador y él personalmente le pueda dar un abrazo y compartir, porque ustedes también saben el cariño y el reconocimiento especial que tiene por ustedes. También el trabajador, el compañero de la zona sur de Vialidad, hablaba de que cuando una máquina vial llegaba a algún pueblo, la gente se ponía contenta, la gente decía que venía la esperanza porque iban a abrir los caminos o iban a cerrar alguna contención de alguna barrera cuando hay exceso de agua. Hoy nosotros estamos atravesando una situación hídrica con pocos precedentes, en lo cual esta sequía extrema hace que también el Estado esté presente en cada lugar. El año pasado, y aquí lo veo al responsable de la zona de Pirané, andábamos por ahí con el agua a la cintura y Vialidad estaba presente. Ahora en esta extrema sequía, donde no hay agua, vemos también a tantos trabajadores viales que con los tanques de agua también posibilitan y contribuyen de manera solidaria con todas las familias, sin importar en dónde estén ubicadas. La familia Vialera también contribuye y ayuda a contener y a apagar los fuegos, los incendios en muchos lugares de la provincia. La familia Vialera, cuando uno ve una moto niveladora, una retroexcavadora, un tanque, un camión de vialidad, significa que también el otro formoseño no está solo. En este sentido, va el reconocimiento para los que trabajaron, para los que formaron parte de esta familia, para los que forman parte de esta familia, para los que van a formar parte de esta familia vial, y entender que en Formosa, de manera organizada, de manera unida y de manera solidaria, vamos a salir pronto de esta situación y sin lugar a dudas vamos a seguir construyendo la Formosa que todos queremos, con la conducción del señor gobernador, el doctor Gildo Infran.